Muy buenas, sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy AmbitiousSign y nos encontramos con un nuevo episodio de Code Vein. Código Vena, código venoso, la venosa. Estuve haciendo algunas cositas y entre ellas he descubierto algo que puede ser interesante y que también les puede servir de guía si se quiere. Que es lo siguiente, es el uso de los códigos de sangre para poder ganar dones que nos permitan ir armando nuestra build, ir armando al personaje como nos interesa, ¿sí? Entonces yo hasta el momento estaba jugando con el código de sangre Prometeo. Este código de sangre lo que me traía básicamente era la ofrenda curativa y este ataque que era el ataque fantasma, ¿ok? Que lo hemos usado bastante en el episodio pasado, está muy bien. Y en las pasivas nos traía el potenciador de salud, ¿ok? Ahora bien, yo me di cuenta, así investigando cositas en el menú y todo eso, tratando de irme metiendo un poquito más en el juego, es que podíamos, en cierta medida, acceder a algunos dones que no eran justamente del código de sangre que teníamos equipado. Entonces eso me llamó la atención y lo que hice fue equiparme con este código de sangre, el código de Montaraz, porque justamente lo que trae eran estos dos ataques que los quería probar y me interesaban bastante. Pero sobre todo, el vacío cambiante, ¿sí? Que es arremeter en forma de niebla, ¿ok? Ahora fíjense lo siguiente, en la parte de abajo dice condición de habilidad, que yo en este caso lo tengo tildado, que es simplemente derrotar enemigos. ¿Qué significa esto? Que cuanto más enemigos vayamos derrotando teniendo equipado este código de sangre, el de Montaraz, y utilizando las habilidades, vamos a ir ganando esa barrita, se nos va a ir llenando. Cuando matemos 4 o 5 enemigos, esa barrita se va a llenar del todo y significa que ya obtuvimos la maestría con ese don. Una vez que obtenemos la maestría con ese don, lo que podemos hacer básicamente es, yo me pongo el código de sangre Prometeo, que es el que me interesa, el que me gusta, ¿sí? Y me equipo dentro de este código de sangre con las habilidades de otros. Por ejemplo, fíjense que yo ahora tengo equipado el vacío cambiante, que es del código de sangre Montaraz, y tengo equipado la habilidad de adrenalina, que es del código de sangre del primero, que no recuerdo, el de luchador, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros vamos armándonos la build. Bueno, lo que hice fue mejorar mi equipo. Sí, en este caso tenemos el velo de sangre a más 3, garra nocturna, y tenemos también a más 3 la espada matarreinas, que bueno, era lo que podía mejorar, la verdad que no había otras armas. Esto es interesante, ¿sí? A partir de que derrotamos a la mariposa esta de los huevos que matamos en el episodio pasado, podemos venir a hablar con Io y pedirle que nos restaure trozos de vestigio que nosotros vamos encontrando por el mundo para poder, obviamente una vez que los conseguimos todos y los restauramos todos, poder obtener las habilidades de un don de sangre perdido, ¿sí? Creo que si hablo con ella me lo explica. Dice, los ecos de memoria flotan por los vestigios, repudiados junto al dolor pasado. Tu poder te permite vislumbrar estos fragmentos efímeros. Dice, he encontrado una aspiración. Le daré forma al poder del creador del vestigio y lo enlazaré a tu flujo sanguíneo, ¿eh? ¿Sí? Porque eres tú. Entonces, si nosotros le podemos restaurar vestigio, yo ya restauré un par de vestigios. Pequeño cristal reparado a partir de fragmentos. Contiene los recuerdos de Coco y de Kevin. Yo ya reparé el cristal, el vestigio de cazador 1 y 2, lo hice así fuera de cámara, y el 3, este que creo que sería, calculo que sería el, bueno, es el anteúltimo porque faltaría el 4, ¿sí? Lo voy a reparar ahora para que vean cómo es la mecánica, ¿sí? Le ponemos que sí. Obviamente necesitamos encontrar los vestigios A, B, C y tal, como para irlos reparando, ¿no? Y todos esos vestigios los hemos encontrado durante la aventura. Fíjense que básicamente lo que hacemos es ingresar en los recuerdos. Como cuando... Fíjense. Bueno, en los dos primeros vestigios lo que hacemos es conocer la historia de Kevin. Cuando él recién es un resucitado, ¿sí? Y se encuentra en este mundo y él lo que hacía básicamente era preocuparse por ayudar a aquellos que necesitaran cristales de sangre y simplemente los iba a buscar, los recolectaba y los daba sin dar nada a cambio, ¿sí? Luego, ¿qué termina pasando? Que se encuentra con la banda esta de estos matones, ¿sí? Que hacen trabajar a los resucitados para conseguir las gemas de sangre y tal.
Entonces lo empiezan a cagar a trompadas, no les permiten que ande regalando gemas por ahí, que esto, que lo otro, y se empiezan a quedar ellos con las gemas que recolectaba Kevin y tal. Entonces básicamente se terminó transformando en un trabajador, digamos, de esta mafia, esta especie de mafia gubernamental, ¿sí? Y acá se encuentra con Coco. Lo cagó a palos, literal. Bueno, acá dice, haz lo que quieras, me matarán si no le llevo las perlas de sangre. No, es... Ah, bueno, es algo que escasea, ¿no? Las perlas de sangre. Bien. Acá lo que vemos es un poquito la relación con Coco. En los anteriores vestigios, lo que veíamos era la relación con Luis. Eso está muy bueno porque además de darnos la posibilidad de, a través de estos vestigios, poder llegar a mejorar nuestro personaje porque podemos ganar dones y tal, también vamos conociendo la historia de los personajes, el lore que hay detrás. Y ya que estás por ahí en la zona de comentarios, te pido que aproveches para suscribirte al canal y tocar la campanita, que de esa manera me estás premiando como creador de contenido y estás apoyando el canal. Así que por favor te pido, suscríbete, toca la campanita y nos estaremos viendo con más contenido aquí. And be souls. Y bueno, ya llevamos como 15 minutitos hablando, entonces prefiero ya ir avanzando, sí, pero... ¡Uy, la puta, me cagué todo! Hijo de puta. Por hablar. Por hablar. Fue en plan, bueno, cállate ya y empecé a jugar. Hijo de puta, me caí en las patas. Bueno, pero es eso, sí, eso también está bueno porque... ¡Oh! ¿Y esto? Ven, este es el movimiento nuevo. Menos mal que vine para acá porque si no nos hubiera atacado por la espalda. Este es el movimiento nuevo. ¿Sí? Nos permite esquivar y nos da la posibilidad de cambiar el modo de esquiva. ¿Sí? En lugar de rodar así mientras estamos en combate, esquivamos con más agilidad. Está bueno. Ya luego se los voy a mostrar mejor. ¡Mierda! ¡Guarda, guarda, guarda! Que hay varios. Nah, eso es re falso, ¿eh? Sea, todo bien, pero... Tomá, lo hicimos mierda. Todo bien, pero eso fue muy falso. Estaba de espaldas, no había forma que me diera. Bueno. Vino por ahí. Ok. Qué feos que son esos bichos, ¿eh? Va, yo ahora voy a estar atento a todo acá. Oh, ¿podremos bajar por acá? ¿Se podrá? ¿O me moriré? A ver. Oh, sí se puede. ¡Oh! Bueno. Dale. Es que quiero mostrarles el ataque ese, el movimiento ese que esquiva. Y él no me deja traspasarlo, o sea, no me deja ir a las espaldas del bicho. Se ve que con algunos funcionan más fácil que con otros. Bueno. A ver, podemos subir por acá, pero vamos a ver qué más hay. ¿Se puede seguir bajando? No. No hay camino, pero bueno, a ver por acá. Miren, un vestigio. No, un muérdago. Bien, 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 bien. Bien, hicimos bien en venir por acá porque descubrimos el mapa. Genial. Y lo que tiene bueno al descubrir el mapa es que también nos muestra cositas que podemos agarrar en el mapa. Eso está bueno. Entonces vamos a subir.
Vamos a estar atentos a las emboscadas. Igual se escucha el sonido del bicho antes de que aparezca, entonces. Miren, acá está. Oh, cuidado que hay 12. Se nota el aumento del daño, ¿eh? No. Cuidado. A ver si puedo llamar. Ahí nos vio, bien. Bueno, no sé si bien, pero bueno. Lo hicimos mierda. ¡Fua! Creí que iba a costar más, pero se nota el aumento de daño, ¿eh? La mejora del arma y sobre todo porque tengo activo el aumento también de ataque. Se nota un montón. Vestigio busca tinieblas, genial. Y ahí abajo tenemos unas cositas para agarrar. Voy a bajar, ¿sí? Para agarrar eso. Es que se puede ir por ahí también. Es que de hecho tengo que bajar, a ver, porque por acá... Sí, es que por acá ya no se puede continuar. Oh, se puede ir por ahí arriba también. Bueno, a ver. Vamos por acá abajo. No hay ninguna sorpresa desagradable. Otro activador. Que tengo que ver para qué son los activadores. Es algo que todavía no descubrí. A ver acá. Bien. Si te caes por ahí te puedes ir despidiendo, dice. Ah, pará. Acá me dejé algo sin agarrar. ¿Ven? Eso es lo importante de descubrir el mapa. Contenedor de Icor, bien. Claro, y yo lo que hice fue bajar por ahí. Oh, perfecto. Bien, ahí vamos descubriendo el mapa. Y por acá, claro, no puedo ir. Por acá vine. Entonces sí, no nos queda otra que venir por acá abajo. Bien. A ver acá con las emboscadas. Bien, se puede ir por ahí o podemos venir por acá. Ahora vamos a venir por acá. Ya esta parte del mapa obviamente. Mira. Oh, esto es una emboscadita. Ah, bueno. Bueno. Genial, me encanta. Oh, mira. Hay uno de esos hijos de puta que ataca a distancia. Tenés, hijo de puta. Anda a dispararle a tu abuela. Anda a dispararle a tu abuelita. Toma. Bueno, de esta manera también drenamos Icor, eso está bueno. Queda uno, ¿eh? ¿O no? No, este era el último. Ya está. Nos la hemos apañado bastante bien. Sí, yo empecé frío. Da igual les digo, es totalmente distinto cuando cómo cambia cuando uno está grabando o cuando está en directo, también cambia. Pero cuando uno está grabando, juega para el orto. O sea, yo estoy jugando re mal y les puedo asegurar que mientras no estaba grabando estaba así relajado todo. Por ejemplo, las gordas esas de vapor con las cosas esas en la espalda y todo eso del episodio pasado que me han costado... Las mataba como si nada, como si fuera un enemigo, no sé, el enemigo más normal, más común de todo el juego. Y ahora que estoy grabando, parece mentira, pero influye un montón. Bueno. En serio, cambia muchísimo cuando uno está grabando a cuando está jugando normal. Ni que hablar cuando estás en directo. Bueno, a ver. ¿Qué tengo? Tengo inductor de regeneración. Uf, que tengo uno solo. Bueno, vamos así. A ver. Ese de ahí arriba para agarrar eso. Acá no hay nada. Bueno, sigamos por acá entonces. A ver si podemos llegar hasta un siguiente muérdago donde podamos descansar. ¡Oh! ¿Y eso? ¡Guau!
¿Qué es ese bicho, boludo? Ah, bueno. Obviamente no. Ahí estamos. Le hicimos mierda. Ay, man, no, no estuvo tan mal, no estuvo tan mal. Son como unos re yokais. Son como una especie de yokais, ¿no? Algo así. Me hacen acordar a los del Nio, en cierta medida. Bueno, ahí tenemos uno normalito. Mira, allá arriba hay otro. No son tan difíciles, pero obviamente es como todo, ¿no? Cuando se te juntan muchos enemigos, es una mierda. Uy, boludo, los hicimos, pero re mierda. Miren, acá hay otro. Vamos a aumentarnos el ataque ya que estamos. No, con el ataque aumentado es que uf, los reventamos, ¿eh? Decí que gasta mucho ícor eso, pero... Pero lo vale. Vale, lo vale, ¿eh? Vamos, me estoy quedando muy rápido sin curaciones, pero bueno. Por acá no podemos saltar. 1, 2, 3, uff. Bien, no había uno, ¿no? No. ¡Oh! Casi me tira, hijo de puta. Ahí viene otro, cuidado. A la mierda. ¿Cuántos quedan? Materiales antiguos, no me dejé nada sin agarrar, ¿no? No. Voy a agarrar. Ah, voy a usar el inductor este que me recupera un poquito más de vida. Queda, me parece que queda este y uno más. Ese de arriba queda nada más. Baja. Bueno. A ver. Uy, ¿cómo podré subir ahí arriba? Esos bloques formaban antes una refisie. Arrecife. Mierda, no me salen las palabras. Ya no sé hablar. A ver. Quería practicar el parry, pero bueno. Tengo que practicarlo el parry, ¿eh? Me parece que puede ser una muy buena alternativa cuando uno no puede esquivar. Como la verdad que no bloqueo, prácticamente me olvido de bloquear, no estoy acostumbrado a jugar bloqueando, entonces. ¿Cómo ingreso ahí? Encima hay una escalera. Ahí me aparece en el mapa que hay una escalera. No, pero evidentemente hay que seguir por acá y encontrar un atajo, alguna cosa. A ver, sigamos. Por acá y por allá. Por allá también se puede ir, vamos a ver. Por abajo no se puede saltar. Miren, ahí hay un coso, un... Mira. Estas mierdas. ¿De dónde salió el hijo de puta? No lo había visto. Bueno, ya tenemos uno. Acá tenemos esto. ¿Podemos bajar por acá? No. Si bajamos por ahí nos morimos. Acá tenemos uno ahí arriba, que es donde está el muérdago. De hecho está ahí, no baja. Y... Sí, que no va a bajar. Es que son hijos de puta, ¿eh? Esperan a que pases para agarrarte por la espalda. Bien, allá tenemos una cosita. Acá tenemos uno de estos. Soy un pelotudo, no me di cuenta y lo curé. Soy un boludo, no me di cuenta y lo curé a... Lo curé a Luis sin darme cuenta y me quedé yo sin vida. Bueno, no pasa nada. Fíjense que ahí tenemos un poquito de ataque de hielo porque usamos concentración. A ver, podemos bajar por acá. O
A ver, que yo ya acá me estoy perdiendo. A ver, acá tenemos para agarrar esto, un activador. Por acá no podemos bajar. Y si bajáramos por esta zona, claro, volvemos a lo que, a la zona que recorrimos anteriormente. Ok, iríamos a la zona baja, o sea que no conviene bajar por ahí. Déjenme ubicarme, ¿eh? A ver. Ok, que cuando las zonas son tan parecidas, cuesta un poquito. Bueno, ahí nos va a venir a atacar. Cartucho de sangre, perfecto. Esto es para cambiar el tipo de daño de arma. Voy a usar la última curación. Están dando muchas cosas, ¿eh? Fragmento de perdido. Y tengo 10.000 de neblina, ojo, ¿eh? A ver si lo puedo atacar. Hacer un ataque por la espalda. Bien. Ah, es que casi que lo matamos de un golpe, ¿eh? Bien, 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 bien. Bueno, a ver. Oh, cuidado que ahí hay otro. Para. Vamos a ver si podemos atacarlo por la espalda. Ah, acá está la escalera. A ver. ¿Y pero y dónde bajamos acá? ¿A qué zona bajamos acá? Evidentemente esta zona no la recorrimos. ¿Y este? Oh, este está muy poderoso, ¿eh? No me dio nada encima. Bueno, pero tenemos acá un premio. Uniforme de cuervo más 3. Es este. Velo de sangre similar a las alas de un cuervo. Mejora los dones ofensivos. El problema es que me baja muchísimo la destreza. Mejora los dones de oscuridad. Los mejora bastante, pero. Uf, me baja mucho el ataque, todo. O sea, no. De momento es mejor el que tenemos. No hay ninguno que sea mejor que el que tenemos equipado, así que. Ah, por acá. Claro, a ver. Este camino no está recorrido. A ver. Ah, claro. Claro, era. ¡Oh! Hijo de puta. Estos bichos que aparecen de la nada, hijos de puta. Lo malo es que no tengo curas. No tengo nada de curas. Por eso quiero encontrar un muérdago. Hierro de la reina. Además tengo un montón de. Tengo un montón de neblina. Acá está el muérdago. Bien, 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 bien. Bueno, no es para descansar, sino es para ver el mapa. Pero nos ayuda. Entonces. Si voy por ahí abajo. O sea, ahí tengo algo para agarrar. El tema es ver cómo accedo ahí. Acá lo que me marca el mapa es que tenemos una zona por debajo que no recorrimos. A ver, evidentemente si me tiro por acá, esta zona sí la recorrimos. Por ahí tendría que ver cómo llegar. Allá hay algo que no agarré y allá hay enemigos, así que esa parte no la recorrimos, evidentemente. Lo que no sé cómo subir acá arriba. A ver. Qué raro, no me doy cuenta cómo subo a esta zona. Porque hay algo para agarrar ahí. En la zona alta. Pero no sé cómo subir. Ni de dónde tirarme tampoco. Bueno. A ver.
Mira cómo está esperando ese hijo de puta. Y ahí hay un muerdo. A ver. Tenemos para agarrar esto de acá. Está lleno de enemigos esta zona. Anti-lentitud. Voy a tener que cubrirme un poquito más o dejar que pelee Luis en primera fila porque ya no tengo curas y Luis solamente me cura si me muero, básicamente. Pero no me tira curaciones si estoy bajo de vida, como es el caso. Acá está el caso. Mierda. Tenemos esos dos bichos que tiran fuego. Y Luis, tenés que venir a atacar a este, ¿eh? Dale, Luis, que es uno normal. Buah. Al final lo tuve que hacer yo. Dale, Luis. No, boludo, ¿en serio no lo vas a ir a atacar? Hijo de puta. Dale, Luis, la puta que te parió. Me van a matar por culpa de Luis. Pero de cajón, ¿eh? Mirá, me van a... Sí, me van a matar porque... Bueno, por lo menos aumentamos el daño. Es que era obvio, boludo, o sea... Oh, Dios, bien. Acá estamos. Voy a curar. Qué sufrimiento, ¿eh? Hice un speedrun y llegué hasta acá corriendo como un campeón. Vestigio. Ese bicho de mierda. Retoca pelotas. Fragmento perdido. Bardiche perdido. Uf. Bien. Uf, bueno, acá estamos. Costó. O sea, vine corriendo hasta esta zona, pero ahí se arma un quilombo de todo. Ya no sé ni lo que estaba apretando. Bien. A ver. Cuidado acá, ¿eh? Tenemos que llegar al coso, al muérdago, como sea. ¡Ah! ¡Oh, mirá! Acá hay uno. Genial, 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 genial. Bien. No sé si descansar. No sé qué hacer. Si descanso. Sí, me parece que hay que descansar. Vamos a hacer una cosa, voy a descansar, voy a ir a comprar cosas, porque me parece que lo que se viene ahí es un jefe, así que nos vemos a continuación. Bien, estamos acá, volvimos, fosas secas. Me compré algunas cositas, pero ahora lo único que voy a utilizar es esta curación, ¿sí? De momento. En el caso de que sea un jefe, no quiero malgastar los ítems, quiero ver qué hace y después ir viendo. De momento, cinemática.
música épica. Jefe. A ver qué tan hijo de puta es. Y qué ataques tiene y qué hace, ¿no? Bien. Parece que va a ser un personaje de destreza. Vamos a ver. Déspota insaciable. Bien. Por lo que estoy viendo, tiene ataques de tipo sangre. Oh, llama a esbirros, cuidado. Mierda, ¿y eso qué es? No sé qué es, pero lo destruí por las dudas. Mierda. Ah, es que me sacrifiqué para resucitarlo a Luis y bueno. No me di cuenta que me queda tan poca vida. Bueno. Entonces, voy a usar esto. La resistencia. ¿Sí? Y me voy a imbuir el arma en veneno para ver si le hace algo, ¿sí? Vamos. Va. Bueno. Mierda. No pasa nada, no pasa nada. ¡Puta madre! Otra vez invoca la mierda esa. No estoy seguro si el veneno le hace efecto, la verdad, pero bueno. Bien, a ver qué hace. Vamos a curarnos full por las dudas. Podría haberle pegado, pero bueno. Uff, hijo de puta. Ay, Dios. En ese lapso pude haberle pegado y no lo hice por boludo. Bueno, ya lo tenemos. Bien, 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 bien. No era difícil. Gran perdido dispersado. Nos dio Labris de Tirano. No era difícil, ¿eh? Primer intento, como siempre, de prueba. Derrotamos al déspota insaciable. Bueno, bien, mirá, no me esperaba, ¿eh? En este video que haya un boss, pero hicimos bastante bien. Bueno, vamos a ver qué nos pone. Bueno, obviamente encontramos el árbol este que genera las gemas de sangre. No era difícil, la verdad, o sea, no. Lo que no sé, o sea, le hicimos bastante daño. Entonces yo no sé si habrá tenido que ver un poco el tema de del veneno, no sé, porque no me he dado cuenta. Seguramente mientras esté editando ahí lo voy a chequear. ¿A dónde nos vas a arrastrar a continuación? Re mala onda, ¿eh? ¿Qué? Dice. Esta vena de sangre conduce a las ruinas urbanas.
¿No debería proceder de las ruinas urbanas? Estamos re preocupados. ¿Quién canta? Oye, mira eso. A ver. No me digas que viene otro jefe ahora, pues me corto la bola. Oh, ¿y esto? Es el cazador. Estas presentaciones son geniales. No entiendo nada. No. Menos mal que se va, porque si ahora hay que pelear contra el tipo, nos va a hacer mierda. A ver. No entiendo nada de lo que está pasando, pero me encanta. No entiendo, pero me encanta. A ver. Tenemos un vestigio acá. Busca tinieblas. Perdón, un código de sangre. Cuenta con muchos dones de batalla y está especializado en los venenosos. Me encanta. Así que yo creo que lo vamos a dejar por acá, como para que no se haga tan largo como el video pasado. O sea, creo que editando y todo eso, grabé una hora. O sea, pero yo creo que editando y todo eso va a quedar de, espero, 40 minutos, como mucho. Voy a tratar que quede menos. Así que muchísimas gracias, espero que lo hayan disfrutado tantos como yo. Este episodio fue bastante movido, me ha gustado mucho. Muchísimas gracias como siempre a los miembros del canal. Muchísimas gracias a todos los que se suscriben, a todos los que apoyan, comentan, dejan su like. La mejor forma de apoyar el canal es pasándose, dejar su like, comentar, y de verdad eso ayuda mucho, ¿eh? Por más que no lo crean, ayuda un montonazo. Así que muchísimas gracias a todos, de verdad, a todos los que están ahí, por el cariño, por la buena onda de siempre. Nos estaremos viendo con mucho más contenido aquí en el canal.